solicitar la moderación correspondiente en toda la y la disciplina correspondiente en toda en todo el desplazamiento. Bien. Bien, a ver, vamos a esperar en todo caso. Señor director. A ver, estamos esperando ya para que no nos dé el señal correspondiente. Bien, señores y señores, vamos a iniciar entonces con esta actividad por el 193 aniversario de nuestra independencia nacional. Bien, antes vamos a cada una de las autoridades vamos a pedir pues que se ponga de pie. Que se ponga de pie. Y asimismo, a cada uno de ustedes puedan bajarse la prenda respectiva. Tropa del batallón se encuentra lista para ser revisada. Vamos a pasar a ver esto. En esta oportunidad, el señor director y con las demás autoridades, pasa revista a todo el personal. En este 193 aniversario de nuestra independencia nacional del Perú. Así es, también en este establecimiento penitenciario, todos aquellos que se encuentran privados de libertad, toman la revista correspondiente. Luego de este acto, vamos a pedir a cada uno de los presentes Gracias.
demostrando que así se rinde el homenaje por los 193 aniversario de nuestra independencia. Ahí están los estudiantes y otros aparatos de papá. Ellos preparándose en cada una de las opciones ocupacionales. Aprendiendo
al director del penal de Juliaca, que nos honra con su presencia. Y se motiva a todos los participantes. ¡Bienvenido, señor director del penal de Galamayo! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Muchas gracias, señor director! Así de esta manera ha concluido esta actividad por los 193 aniversarios de nuestra independencia. Ya culminando con la parte por motivo de la resocialización del interno que se llevó el día 16 de julio, con diferentes actividades, hemos aprovechado para cerrar en esta oportunidad con un desfile, siempre en aras de la fiesta patria. Gracias a los talleres multidisciplinarios, los señores tienen un 80% ya no socializándose, y luego para estar ya en las calles con una profesión se les está apoyando en diferentes áreas, en lo que es talleres, carpintería, cerámica, es decir, hemos puesto un reto en las cuales hemos impulsado el trabajo, la educación,